Bien. Eh, nosotros ayer empezamos a ver básicamente nuestra. la conformación de una tabla dinámica, eh, en donde en realidad todavía nosotros no estábamos eh, desarrollando ningún ejercicio en particular. En este caso vamos a empezar. A ver, quiero que te pasen un ratito a esa. a esa hoja donde teníamos la tabla dinámica, porque quedamos hasta el lugar o hasta el momento donde nosotros veíamos que si los campos de la tabla dinámica eran posicionados en el área de fila dijimos que la tabla dinámica se volvía más este más vertical sin embargo cuando los campos de la tabla dinámica se iban al área de columna la tabla dinámica se volvía más horizontal y hasta ahí llegamos lo que me faltó decir después de eso es que eh, no siempre las tablas dinámicas van a tener eh, combinaciones de pocos campos. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que vendedor y monto nomás estamos usando para ver esta tabla dinámica. Va a haber veces que la información va a ser, y casi siempre es así, casi siempre es más compleja, es decir, queremos ver combinación de... Ya depende del tipo de información que tengamos, pero de dos, tres, cuatro campos al mismo tiempo en la tabla dinámica, por ejemplo. Pero cuando hacemos una combinación de más de dos campos, la tabla dinámica tiende a agrandarse, tiende a ser más eh, grande y también a, a, a que la lectura sea un tanto más eh, compleja. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que mientras más campos de tabla dinámica utilicemos en fila o en columna, nuestra tabla dinámica va a ser o más vertical o más horizontal. Entonces, la idea es entender cuál es la combinación exacta o por lo menos la, la que más nos conviene utilizar para poder presentar la información. Porque casi siempre nosotros vamos a usar la tabla dinámica para realizar análisis. Pero una vez que ese análisis está hecho, probablemente vamos a querer mostrarle a alguien o utilizar solo para nosotros o enviarle a algún compañero de trabajo o presentar en una reunión con los jefes, a los directores, al presidente de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que tener en cuenta un poco ese tema de la presentación. Y cuando hablamos de la presentación, vamos a tener que manejar un poco ciertos criterios como... Lo que ya estábamos viendo, eso es la posición de los datos eh, para que se vea más vertical, más horizontal. Pero ahí viene la necesidad de poder utilizar, por ejemplo, lo siguiente. Supongamos, nosotros queremos hacer un informe que aparte del vendedor se vea la localidad. Entonces, quiero que a propósito te vayas a tildar un ratito localidad en el área de, eh, de fila. Es decir, te vas un rato a tildar localidad, ya va a aparecerlo en el área de fila. Quiero que veas que acá nuestra tabla dinámica tiene una doble entrada, se le suele llamar a esto, donde en fila vemos a los, eh, a ver, en el área de fila vemos a las localidades, cada fila es una localidad y en el área de columna vemos a los vendedores, cada columna es un vendedor, ¿sí? Ambos, tanto las filas como las columnas, tienen varios elementos dentro, es decir, en una fila, por ejemplo, encarnación, Veo que en la misma fila tengo dos elementos. Uno es de Juan, otro es de Rodolfo, y la sumatoria se ve al final. Es decir, la última columna es el total general. Lo mismo si miro desde el punto de vista de columna. La columna Rodolfo, por ejemplo, tiene tres elementos. Uno en Asunción, uno en Encarnación y otro en San Lorenzo. Y al último tengo un total general de esa columna. Entonces, a lo que vamos nomás es que... La información, dependiendo de cómo esté conformada o cómo esté visualizada en la tabla dinámica, va a darnos varios, eh, varios datos, varios subtotales, si queremos llamarle subtotales a los totales por fila o por columna, y por último, un total general de la información global, digamos, ¿verdad? que es el 148.200, digamos. ¿verdad? Eh, pero, como podemos ver va a haber eh, campos que tengan mayor cantidad de elementos que estos. Por ejemplo, acá yo estoy mostrando que vendedor tiene cuatro elementos nomás y que localidad tiene más de cuatro elementos. Entonces, la idea es entender que cuando yo tengo disparidad de elementos entre los campos, puede que la visualización de una tabla dinámica se vea mejor de una que de otra forma. Entonces, vamos a, a empezar un poco a, a visualizar eso. Ahora mismo, la combinación que vemos, vendedor de los cuatro elementos está en columna y localidad de los, cuando son? Seis elementos están en fila. Y por lo que veo, nuestra tabla dinámica termina en la columna F y en la fila 11. ¿sí? Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si la combinación era a la inversa? Por ejemplo, vendedor en fila y localidad en columna. Quiero que hagas un poco de esa modificación un ratito ahí en la área de la tabla dinámica Quiero que le lleves un rato a vendedor, a fila y localidad. Quiero que le dejes en columna y vamos a observar. ¿Qué es lo que se observa? La tabla dinámica entra también en la misma pantalla. Es decir, no tengo un problema por decir hay datos que no se ven en la pantalla. Entonces, eh, acá es indistinto, digamos, verlo de una u otra forma. Pero acá lo que quiero que nos enfoquemos es en lo siguiente. Si yo tengo campos que tienen más cantidad de elementos que otro, voy a tratar de entender que la hoja en la que yo estoy trabajando en Excel tengo más filas que columnas visibles. Por lo tanto, voy a tener que entender que la, el campo que tiene mayor cantidad de elementos va a posicionarse mejor en la hoja cuando le llevo al área de fila. Y al campo que tiene menor cantidad de elementos, le voy a llevar al área de columna. En este caso, no hay tanta diferencia entre los elementos. O sea, uno tiene seis, otro tiene cuatro. Es dos, dos nomás la diferencia entre los dos campos. Pero vamos a suponer que tengo eh, una diferencia más grande. Entonces, vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que le des tildes un rato a, mon, eh, no, a, montón, a, a localidad y a vendedor. Y quiero que le tildes a este, fecha. Y A, tipo de factura, ¿sí? Entonces, claro, cuando vas tildando, ellos van mostrándose los dos en el área de fila. Pero acuérdate que fecha en esta ocasión aparece agrupado por año, por trimestre y por mes. Por lo tanto, quiero que desagrupes un ratito, ¿sí? Quiero que te vayas a desagrupar. ¿Cómo era que se desagrupaba? Clic derecho en cualquiera de los datos de año, de trimestre o de mes. Eh, pero tiene que ser en, en, en los años, ¿sí? Espera que, espera que. Espera. Viste que vos, la celda ahora mismo se posiciona en autoimprenta. Tiene que ser en el de fecha. Ahí, ahí. Clic derecho y ahí desagrupar. Y al darle desagrupar, entonces ahí se va a ver mayor cantidad de fechas. Bueno, eso era lo que quería que se pueda eh, visualizar. Ahora, quiero que hagas un poco lo siguiente. Llévalo un poco a fecha, que está en el área de fila. Quiero que le lleves al área de columna. Eso. Muy bien, bueno, ahí por ejemplo, quiero que notes algo, el área eh, de columnas muestra las fechas y el área de filas muestra los tipos de factura. Es dos elementos contra no sé cuánto, cuántas fechas hay ahora mismo, inclusive mirando así la pantalla y ojo que no estoy hablando del nivel de zoom, porque en realidad también podemos achicar más, agrandar más, o sea, ya estoy hablando eh, de por sí en la cantidad de elementos que pueda tener los campos que uno está utilizando en su tabla dinámica. Entonces, ahí, por ejemplo, no le veo el total general de, eh, de los tipos de factura. Sí veo los totales por columna, ¿sí? pero el total, al total de cada fila, por ejemplo, no le veo. Entonces, ahí es donde quiero hacer una explicación, una aclaración. Quiero que salgas a propósito de tu, de tu tabla dinámica. Puedes salir a una celda afuera. En ese momento sí se visualiza la información, pero... Eh, acá por ejemplo quiero que observemos algo hace rato yo te decía que tenemos mayor cantidad de fila que de columna de hecho si miras esa hoja vemos que se visualiza desde la fila 1 hasta la fila 24 bien, o sea la fila 25 ya no vemos y si miramos columna vemos desde la columna A hasta la columna P la columna R ya no estamos viendo entonces ahí es donde nos eh, vamos a tener que lim, eh, limitar a esa cantidad de filas y de columnas visibles en una sola pantalla, sin tener en cuenta otra vez el zoom, vuelvo a mencionar. Entonces, acá lo que quiero que se entienda nomás es que, como tengo, a ver, desde la columna A hasta la columna P, ¿cuántas columnas lo que tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 columnas tenemos. Y en la fila tenemos 24, es decir supera en cantidad de filas a la de columnas y eso me va a dar a entender a mí que cuando yo tenga mayor cantidad de elementos en un campo y menor en otro, voy a tratar de llevar aquel que tenga mayor cantidad de elementos al área de fila, porque tengo más filas visibles, y el que tenga menor cantidad de elementos al área de columna entonces vas a hacer un poco esa modificación un ratito, ponete otra vez en tu tabla dinámica para que se vea la lista de campos, hace la, el cambio, tipo de factura llevada a la columna, fecha, trae la fila y en ese momento vamos a ver que nuestra tabla dinámica es como que se vuelve más compacta sí, y se vuelve más compacta en el sentido digamos visual porque ahora el campo con mayor cantidad de elementos pasa a mostrarse en fila que es el que mayor cantidad de, eh, de, de elementos permite cargar, digamos. Sin embargo, aquel que se ve en columna tiene menos, inclusive incluyendo ya a la, a la última columna total general. Entonces es como que la, la, la tabla dinámica se ve más compacta para la lectura. ¿sí? Eso nomás es lo que yo quiero transmitir ahora con esta, eh, con esta clase antes de arrancar los ejercicios que... Para la combinación de eh, campos en una tabla dinámica, voy a tener que manejar también este criterio para la presentación y la lectura más fácil de la información, digamos, ¿verdad? Eso es un poco lo que quería eh, transmitir una... antes de empezar nuestro ejercicio número uno. No eh, sí. Yo puedo generar. Otro, o sea, puedo traer otros datos desde la fila 24, por ejemplo. O solamente estos datos que estamos viendo ahora se puede crear en esta hoja. ¿Vos me estás hablando de la base de datos? Eh, no, quiero generar otra tabla abajo de, de esta tabla que estamos viendo ahora. De la misma base de datos se Puede generar otra tabla, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que en esta yo tengo ahora mismo un informe de fecha por tipo de factura, pero abajo quiero eh, cruzar, por llamarla de alguna forma, o que también se sí. vea una tabla que tenga cliente por eh, localidad, no sé, digo cualquier cosa no Entonces, puedo sí, sí. hacer lo siguiente: primero, selecciona un poco tu tabla dinámica, milagro. Toda tu tabla dinámica, desde suma de monto hasta 148.200. Eso, vas a copiar y vas a pegar abajo. Sí, es no sé si le querés dejar uno o dos espacios. En realidad no poderlo estar pegadito a la otra. O sea, no, no poderlo estar en la fila 18. ¿Por qué? Porque visualmente la tabla dinámica de abajo necesita dos filas vacías arriba para poder estar, digamos, visualizado. En realidad ahí te pegó con una, una vacía nomás, pero no importa. A lo que vamos a ver. Ahora a esa que copiaste abajo le podés hacer los cambios. Le sacás. A tipo de factura y a fecha, y le incorporas a, dije yo hace rato, cliente y, eh, y no sé si dije localidad. Entonces, <laughs> meterle un poco a cliente y localidad, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Y, y otra vez, uh, le lleva a uno allá a la, eh, eso. Entonces, ahí por ejemplo, las dos tablas dinámicas son de la misma base de datos, solo que uno se mira desde el punto de vista de tipo de factura por fecha, y el otro desde el punto de vista de cliente por, eh, por ciudad o por localidad no sé si era eso lo que me estabas consultando Enrique o era otra cosa era eso mismo y, y okay. en mi caso ocurre cuando yo quiero ver dos gráficos ya ¿no? entonces una tabla dinámica un gráfico nada más eso para acompañar claro sí. entonces Hablamos de gráfico. No, no vimos los gráficos dinámicos eh, vos, pero cómo llegar a eso verdad Sí, no, de hecho ya que estás mencionando eso, ahora luego podemos incorporar el gráfico dinámico para cada tabla. Entonces, ponete un poco en la tabla de arriba, primero Milagro. Lo que hay que entender nomás acá es que una tabla dinámica siempre trae un gráfico dinámico, o sea, no trae un gráfico simple o un gráfico no dinámico. Y cuando digo gráfico simple o gráfico dinámico, lo que se tiene que entender es que el gráfico dinamo, el dinámico siempre trata de... Eh, abarcar toda la información que está visible en la tabla dinámica dentro del gráfico. Y a veces, en la mayoría de las veces, se ve muy bien la información. Pero cuando la tabla dinámica ya muestra demasiada información, ahí tal vez haya alguna dificultad en la lectura del gráfico. Entonces, ahí más lo que vamos a tener que ver si se soluciona con un gráfico dinámico y si no se soluciona con un gráfico dinámico ver cómo se combina una tabla dinámica con un gráfico simple, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso vamos a ver más adelante. Lo que ahora sí vamos a ver, que cuando estamos en la tabla dinámica, allá en la pestaña de la herramienta de tabla dinámica que están las dos, eh, analizar y diseño, podemos ingresar ahí. Eh, a ver un poco, en analizar. Analizar parece que muestra el gráfico dinámico, que justamente es un botón que está allá hacia la derecha. Si yo le doy ahí gráfico dinámico. Él me va a insertar, eh, primero me va a mostrar, digamos, cuáles son las opciones de gráfico que tengo, la idea es buscar una que sea adecuada a, a la información que tengo en la tabla dinámica, pero supongamos que es esa es la que yo quiero, ¿sí? Puedes darle a aceptar, al darle a aceptar, como cualquier gráfico se va a insertar en la hoja, va a aparecer delante seguramente de la información que vemos, Le vamos a tener que ir a darle, digamos, el... Eh, como es la ubicación correcta, el tamaño correcto y los cambios que necesitamos. Acá, como estamos viendo por primera vez el gráfico dinámico, lo que vemos nomás es que este gráfico tiene los campos de la tabla dinámica en el gráfico y se ven como botones de color gris. ¿sí? Esos botones de color gris pueden quedarse visibles ahí para verlo con la tabla dinámica o yo también puedo... Ocultarlo, si es que me molesta por llamarlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo hago eso? Si te vas otra vez a diseño un ratito, eh, o creo, creo que dice for, eh, no, no es formato, es ahí. Eh, espera que un ratito. Entonces me voy a buscar. Diseño no le veo. Entonces voy a analizar otra vez. En analizar. Ahí, allá. El último botón dice mostrar u ocultar. Andate un poco un ratito en ese último. Y tiene dos opciones. El de lista de campo, pero en realidad, lista de campo yo quiero ver para, no sé, seguir viendo la información. Sin embargo, el otro, botones de campo, quiero que entres en el otro, en botones de campo. Botones de campo, en realidad, te dan más opciones otra vez. A ver, si yo quiero seleccionar alguno de los botones, nomás que me molestan, puedo hacerlo por parte. Pero si, en vez de entrar en ese, en esa opción de la flechita, le daba luego ya clic en el icono de botones de campo y no en el texto, él ya iba a sacarte todito. De hecho, prueba un poco si es así, ahí, en el icono. Eso era. Entonces, hace como que el gráfico dinámico se vea como un gráfico simple cuando en realidad es un gráfico dinámico. ¿Y qué diferencia es lo que hay entre el gráfico dinámico y el simple? Aparte de esos botones, es que hay una bidireccionalidad entre ambos datos, entre la tabla dinámica con el gráfico. O el gráfico con la tabla. ¿A qué me refiero? Dale un poco control Z, a Milagro, a ver si vuelve a aparecer otra vez. Eh, vuelven a aparecer otra vez los botones. O no, vuelven a aparecer más. No, no apareció más. Bueno, entonces no. ponernos otra vez con el, con el botón del icono este de ese, con ese. Eso. A ver, a lo que me refiero es. Supongamos que yo quiero ver solamente autoimprenta, no quiero ver manual. Entonces me voy al. Y con, eh, a la flechita que está en el gráfico, en el botón gris de tipo factura, y ahí entro. Y al entrar ahí, voy a ver que aparecen los filtros, o sea, el filtro que también aparecía en la tabla dinámica. Voy a seleccionar solo uno de los dos, o manual o autoimprenta, el que vos quieras. Y en ese momento, el filtro que le hago al gráfico también le afecta a la tabla dinámica. Entonces, ese cambio que yo hago en el gráfico cambia la información visible en la tabla dinámica, eso, por ejemplo, no se, no se logra con un gráfico simple, ¿sí? O sea, al hacer un gráfico que es simple, que no es dinámico, yo puedo hacer un cambio a mi gráfico, pero no le afecta a mi información. O sea, a eso es lo que voy, digamos, ¿verdad? Con las particularidades que hay entre gráficos dinámicos y simples. Y otra cosa, <coughs> por ejemplo, el cambio que le hice a mi gráfico dinámico hizo que se oculte la información de lo que no estoy viendo en el gráfico. Sin embargo, con un gráfico simple, yo puedo ver ambos datos en mi tabla dinámica, pero en mi gráfico simple, por ejemplo, eh, solamente graficar una de las dos partes, o sea, la parte que le quiero dar énfasis. O sea, eh, en realidad, a mí me conviene ahora mismo mostrar todo, pero si en algún momento yo quiero. Eh, tener ambas cosas, en mi tabla dinámica todos los datos y en mi gráfico solamente una parte, entonces ahí es donde yo tengo que entender el criterio de que el gráfico dinámico siempre va a tratar de mostrar lo que se ve en la tabla dinámica versus el gráfico simple, solamente lo que yo quiero que se grafique. Así que es un plus también que puedan ustedes saber cómo hacer eso, ¿sí? En este caso para... Para contestar la pregunta de Enrique, nomás estoy mostrando que esta es la opción de ver ya un gráfico con respecto a lo que muestra la tabla dinámica. Ah, y ahora, en vez de entrar en el gráfico, quiero que ahora te vayas a volver a ponerle al filtro de manual, pero en la tabla dinámica. O sea, para que veas nomás que si te vas ahora a la tabla dinámica y ya no haces eso en el gráfico. Profe. Perdón. Había una opción hay de tendencia también, que era tipo así: clic derecho, marcar tendencia también en el gráfico. Sí, era, así, era así de fácil. Eh, ve, ve un poco, ve un poco, eh, milagro, si haces clic en una de las barras de color rojo, por ejemplo. Al hacer clic, Click. tiene que marcar todas las barras de color. A ver, y al hacer clic derecho, allá, dice agregar línea de tendencia, ¿sí? Andate un poco un ratito allá abajo. Era Ahí. así de fácil. Dale un poco clic. Entonces al darle clic, él tiene que mostrar una línea extra que probablemente tenga el color de la de la barra, el pero rojo. te sale un formato de línea de tendencia también adicional allá a la derecha para que vos veas que hay seis tipos de, de, de líneas de tendencia diferentes, y va a depender un poco de cuál es la que te va a mostrar a vos mayor precisión en la tendencia que vos querés eh, determinar, digamos, lo normal o lo predeterminado es lo lineal pero a partir de ahí vos Tener la exponencial, la logarítmica, la polinómica, la potencial, la media móvil, o sea, va a depender de qué tipo de información es la que tenés, pero la lineal en realidad ya te está dando más o menos cómo va siendo, digamos, la tendencia de esa información. ¿Sí? Entonces, inclusive hay gente que compara líneas de tendencia y no las informaciones, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenés dibujadas las líneas de tendencia, filtrás para que no se vean los otros datos, pero sí las líneas de tendencia, entonces hace un comparativo entre líneas de tendencia, por ejemplo. ¿sí? En este caso, eh, ahora quiero que hagas lo mismo. Quiero que selecciones la otra barra, es decir, la de color eh, azul. Y le, le, le hagas otra vez el clic derecho... Y va a volver a salir la opción de ver en... Eso, la, la línea de tendencia... Y la línea de tendencia de esa barra... Ya va a salir en el otro color... En el que corresponde... Y ahí por ejemplo ya, ya se puede ver más o menos... Cuál es la tendencia de uno... Y cuál es la tendencia de otro, digamos, ¿verdad? Hay algunos que cuando estudian... No sé, por ejemplo, yo uh, sé que en econometría... Se, hace los gra se hacen los gráficos de los datos económicos... O estadísticos y se le, ¿cómo se llama? Se le acompaña como etiqueta de datos a la línea de tendencia su, su ecuación, la ecuación de la pendiente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, quiero que ahora miren ahí donde están los tipos de línea de, de tendencia. Puedes, eh, quiero que vean que tiene una barra de desplazamiento, o sea, podés bajar esa barra de desplazamiento y más abajo, vamos a ver un poco, ahí, por ejemplo, dice señalar intersección es 1, ¿verdad? Después dice otro, presentar ecuación en el gráfico. Eso ya es un poco más técnico, ¿sí? Pero si de repente eh, yo necesito hacer que mi línea de tendencia muestre esos datos, entonces con tildar esa información, nomás yo ya voy a hacer que ese, ese dato acompañe a la línea de tendencia. Pone un poco, eh, espera que un ratito, pone un poco presentar ecuación en el gráfico, solo para, para ver cómo se mostraría. Entonces aparece ahí una ecuación, ¿qué es lo que es esa ecuación? Nada, eh, los que hacen, digamos, los cálculos econométricos, etcétera, etcétera, estadísticos, necesitan ver siempre esa ecuación de la, de la línea de tendencia para poder demostrar los diferentes puntos que puedan tener sus predicciones, por ejemplo, en algún momento, ¿sí? Eh, nada, a eso nomás me refiero, ya que estamos viendo hasta esto, inclusive, digamos. ¿Por qué preguntaste nomás, Enrique, estoy explicando esto, ¿sí? Eh, no sé si, si está claro lo que estamos viendo. Sí, por me comentan nomás. Sí. Bueno, perfecto. Eh, al gráfico, eh, perdón, a la tabla dinámica de abajo también le podemos poner nosotros otro gráfico. Entonces, hacemos de la misma forma. Nos vamos a la tabla de abajo, volvemos a buscar el botón de gráfico dinámico y ahí empezamos a insertar. Si de repente todo esto que estamos viendo ahí incrustado al lado de nuestra hoja nos molesta, podemos ir cerrando nomás hasta que volvamos a necesitar, eh, entonces para ir viendo mayor cantidad de espacio y poder ver esa información que necesitamos. Entonces, gráfico dinámico, y ahí ya va a depender si eso es lo que quiero ver o voy buscando otro tipo de gráfico que de repente me, me, me parece mejor, pero en realidad podemos dejar ese nomás, entonces vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, una vez que el gráfico 2 aparezca, yo le voy a tener que buscar un lugar también, ¿sí? Entonces, pongo, y ahí ya, ya depende un poco de cómo yo quiero mostrar mi información, ¿verdad? O sea, porque en realidad... A, a, a veces hay gente que expone su presentación en su planilla de Excel, pero a veces hay gente que dice: No, eh, yo voy a preparar un PowerPoint y estos datos voy a llevar a la presentación de PowerPoint o a un Prezi o a, o a lo que use para presentar. Entonces ahí es donde eh, uno va copiando y pegando los datos, ¿verdad? Entonces cuando uno quiere pegar una presentación, a veces se da la, la, la casualidad que necesita que ese dato sea interactivo. Es decir, si cambia algún dato en Excel, tiene que verse también al mismo tiempo en el PowerPoint. Entonces, eso también eh, se hace con el pegado especial de los datos del gráfico de tabla dinámica que yo estoy llevando, digamos, a, al PowerPoint, ¿verdad? O sea, eso, eso también con respecto a a la necesidad de ver los datos de tabla dinámica o de gráfico dinámico en una presentación de PowerPoint, por ejemplo, ¿verdad? Nada más que eso. Evidente, todo el gráfico que usted, o sea, que, que puedan insertar, puede otra vez tener la particularidad de tener, no sé, la visualización de títulos, ver o no ver las leyendas, cambiar los colores, cambiar los tamaños de las letras, de los ejes, eh, no sé, ponerle títulos, etiquetas de datos, llamada de datos, etcétera. Yo no me voy tanto por, ese, por esa explicación porque queda básicamente a criterio de cada uno cómo poder verlo, digamos, como a uno le gusta, ¿verdad? Entonces, eso voy a dejar a cargo de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero eh, esto... Eh, repito viendo un poco lo que me estabas consultando Enrique para ver si se podía en una sola hoja tener varias tablas dinámicas se puede lo que acá hay que entender no más que cuando va a cambiar el tamaño de una de las dos tablas dinámicas eh, puede eh, superponerse y eso por ejemplo Excel no va a permitir por lo tanto antes de superponerse él te va a lanzar un mensaje de advertencia diciéndote que hay alguna tabla que está eh, molestando a la otra digamos cuando una va a cambiar de tamaño sí porque ahora mismo nosotros vemos que eh, la tabla de arriba tiene hasta la fila 17 eh, pero qué pasa cuando yo quiero hacer cambios en esa tabla y quiero poner un campo más ahí por ejemplo va a crecer la cantidad de filas y quiero nomás mostrarle qué sucede cuando eso ocurre digamos entonces vamos un poco un ratito a la tabla dinámica de arriba milagros va a aparecer la lista de campos y si no aparece quiero que te vaya a pedir que se muestre allá Eso se hace ahí en analizar, creo, ahora diseño. Eh, allá, donde dice mostrar. Entonces ahí le pedimos otra vez que se muestre eh, la lista de campos, que es lo que ahora está oculto. ¿verdad? Y ahí vamos a tildar un poco cliente en este. Así, solo para, para ver justamente el mensaje de advertencia. y por ejemplo, dice, no se puede superponer la tabla dinámica sobre otra tabla dinámica y no te deja luego hacer, digamos. Entonces la opción de aceptar es la de no realizar el, la inclusión de ese campo nuevo en tu tabla. Entonces, eso es lo que te, te indica, es que tenés que ir a moverla a esa tabla dinámica que está muy próxima a la anterior para que tu cambio pueda surtir un efecto, digamos. No se refiere al gráfico, se refiere solamente a la tabla dinámica. O sea, esto ocurre entre tablas dinámicas nomás, porque en realidad tu gráfico no está dentro de la celda, está por sobre la hoja. Y si la tabla tiene que cambiar tamaño, va a cambiar tamaño y tu gráfico se va a quedar más arriba. Entonces, entre gráfico y tabla no hay problema. Entre tabla y tabla lo que es el tema. Y puede que no sea solamente una fila. Puede que si le metes a los clientes, él va a tener que intercalar fecha con cliente y eso puede crecer en más de una fila. A lo mejor son 10 filas, a lo mejor son 20 filas. O sea, va a depender siempre el, de la información que ustedes estén teniendo en su base de datos para que esa cantidad de filas varíe en cantidad para poder después ir a permitir, para no estar así probando, insertar una fila, volver a probar, insertar otra fila, volver a probar, entonces la idea es, o le lleva bien nomás mucho más abajo, mucho más a la derecha a tu fila a tu tabla 2 o inclusive en otra hoja hasta hacer los cambios que quieras y una vez que ya le tenés cambiada tu tabla de arriba, entonces ahí le traes a tu a tu tabla de abajo. Ahí, por ejemplo, se suele jugar mucho con las, eh, las filas ocultas o con las columnas ocultas. La gente hace mucho eso, o sea, porque si, es, si necesita tablas muy dinámicas que vayan cambiando constantemente, porque uno va analizando cada rato, va cambiando, va mirando. Entonces, la idea es, por ejemplo, insertar, digo nomás cualquier cosa, 50 filas entre, entre cada una de las tablas, en el medio de las dos tablas. Y a esas 50 filas se le oculta. ¿sí? Entonces, visualmente es como que las dos tablas están pegadas en la misma hoja, pero en cantidad de filas, de espacio físico, hay realmente un buen espacio, un margen grande para cuando se necesita hacer un cambio eh, de cantidad de filas o de columnas de la tabla de arriba. Entonces, no me genere ese mensaje de advertencia que no se puede hacer, sino que haga, puede que yo no visualice inmediatamente, pero que después yo me vaya ajustando nomás la cantidad de filas visibles, por ejemplo. Eso se suele dar también. Entonces, eh, hace un poco lo siguiente. Selecciona un poco, no vamos a hacer como, tanto como 50, pero vamos a hacer 10. Selecciona un poco 10 filas desde ahí, desde la fila 18 hacia abajo, selecciona 10 filas y vas a insertar esas 10 filas. Entonces va a ser de 18 hasta 28, inserta. O sea, selecciona y después inserta. De 18 hasta 28 o hasta 27. Profesional, el control. recuento, por ejemplo, no me cuenta 1, 2, 3, 4. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué no te cuenta? Primero porque estás seleccionando filas y están siendo visibles por vos. Cuando él te muestra algún recuento, cuando vos empezás a eh, salir de o, o tener mayor cantidad de 10 filas, hace un poco... A propósito, andate hacia abajo. En esa selección que estás haciendo, hace de más filas, pero más rápido. Y vas a ver que en algún momento va a salir. Ahí justamente ya empieza, ¿sí? Te dice 18, 19 F. O sea, te está diciendo cuántas filas está seleccionando. Hay un contador, un rótulo, ¿verdad? Que te va diciendo cuando. ponle esa cantidad. Ahora presiona Control más. Y presionar control más, va a correr toda la información para abajo, porque se insertaron filas. Ahora el tamaño de tu gráfico, por ejemplo, se modificó, pero pues no importa, eso después podemos ajustar. Bueno, ahora que es lo que quiero hacer que estas filas que acabaste de insertar ocultes. ¿Cómo es eso? Selección de esta selección, luego que estás haciendo, le des clic derecho y le decís ocultar. Bueno, entonces al ocultar, eh, visualmente, la tabla dinámica de abajo sigue en el mismo lugar. Pero físicamente ya está separada después de no sé cuántas filas de espacio, digamos, ¿verdad? Entonces, ahora lo que quiero hacer es justamente volver a incluir a cliente en la tabla de arriba. Entonces, volverle a ver a tu, ¿cómo se llama eso? A tu lista de campos. Y ahora tildarle cliente. Al tildar cliente, como se va a ir a fecha, bueno, ahí por ejemplo te dice... Hizo no se puede superponer. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor esa cantidad de filas que nosotros incluimos no es suficiente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el mismo, mismo, eh, el mismo procedimiento, insertarle más filas otra vez, ¿sí? Y ya que ahora tenemos mayor cantidad de filas, hacer esa, ese nuevo y volverlo nomás a ocultar siempre, ¿sí? Eso era. Entonces, ahora sí, en la tabla de arriba podés tildar y ya no tendría que haber problema, ¿cierto? Se queda visible solamente hasta la fila 17, que era lo que tenías visible, pero entonces vos te podés ir nomás a ver hasta qué fila necesitas eh, mostrar ahora, ¿verdad? Entonces te vas y ir de desde la fila 17 hasta la fila 62, hace de una y ahí le das mostrar. Clic derecho mostrar, él te va a mostrar todas, pero vos vas a ir a ver hasta dónde necesitas ver y volvés a ocultar aquellas celdas o filas, en este caso, después de esa de que se visualice el total general. Entonces, seleccionaría hasta ponerle un poco de la fila 54 hasta la que necesites ver. Hacemos la selección de la fila 54 hasta ah, perdón, no sé. Esta, esta tabla que estamos viendo, es la tabla de arriba, o la tabla de abajo. La tabla de arriba es todavía, ¿verdad? Sí. Ok, selecciona ahora la fila 54 y andate hasta abajo, o sea, te, te vas para abajo para ir a ver dónde dónde está, ahí está. Entonces hasta la fila 63 o okay. qué, selecciona. Y ahí dale ocultar. Entonces la 54, déjale una fila o dos filas por lo menos de espacio visual cuando ocultas, entonces para que eso se quede eh, como separación entre, entre la información que ves en tabla. Entonces, como más pulcro. Eso sí, a partir de tener mayor cantidad de datos al de arriba, ya no se va a poder ver en una hoja, pero por lo menos cuando termina la lectura de la tabla de arriba, inmediatamente ya se visualiza la tabla de abajo. Eso entonces es para tener en cuenta, nomás esto que te estoy mostrando, lo de insertar filas entre tabla y tabla, para que cuando cambie tamaño no haya esa, ese mensaje de advertencia. Pero si se ve el mensaje de advertencia, es justo por eso, porque la información que está seguida. Es una tabla dinámica y no permite Excel que se eh, solapen o que se encimen los datos de una tabla con otra, por ejemplo. ¿sí? Y tu gráfico, mira la tu gráfico ahora. Cuando tenés mayor cantidad de elementos, él intenta graficar todo lo que tenés. Y en ese tamaño de gráfico, por ejemplo, no entra toda la información. Entonces, una de dos, o agrando el tamaño de mi eh, gráfico como para que eso que ahora está todo encimado, que me parece que son las fechas, se puedan ver más separado, ¿verdad? O haces tablas más pequeñas, como para que el gráfico pueda graficarte correctamente esa menor cantidad de información. Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando hablo de que el gráfico dinámico sirve para ver exactamente lo que hay en la tabla dinámica, pero cuando la tabla dinámica tiene menos elementos que mostrar, cuando tiene muchos elementos que mostrar, esa es una dificultad que se tiene normalmente con los gráficos dinámicos. A eso nomás lo que yo me refería entonces, que en algún momento eh, hay necesidad de usar eh, varias tablas. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, que tenemos cliente, vemos toda la información, ¿verdad?, de los valores, pero después hago una copia de esta tabla y saco, por ejemplo, no sé, aquel dato que no voy a querer ver para hacer énfasis con mi gráfico dinámico. Entonces, mi gráfico dinámico con esta tabla que es demasiado grande no representa correctamente los datos, por lo tanto, borro este gráfico dinámico y copio una tabla. A ver, vamos, vamos a hacerlo el ejercicio. Borra un poco un ratito este gráfico dinámico. Selecciona y dale suprimir. Eso, ahí se borró. Bueno, ¿qué quiero ahora? Quiero que seleccione otra vez esta tabla de arriba. Por más que sea muy grande, ¿verdad? No importa, ¿eh? básicamente para que me entiendan la idea que estoy queriendo transmitir. Nomás. Selecciona toda la tabla dinámica. Eh, manualmente, mejor, ¿verdad? Porque si haces con control shift, a lo mejor pasa de largo y no se queda en la columna D. De... Bien, dale copiar. Andate... Hacia la derecha, en este caso, ahora quiero que pongas tu, tu otra tabla que te voy a pedir hacer. Déjale una columna de espacio, eso, pega ahí. Pero a esta le vamos a sacar, no sé, y ahí ya va a depender qué es lo que yo quiero dar énfasis. Supongamos que yo quiero dar énfasis en los valores de autoimprenta y manual. Entonces le voy a sacar fecha y le voy a sacar cliente. Hace un poco de eso un ratito. Destildarle fecha y destildarle cliente. Entonces se va a quedar solamente autoimprenta y manual. Y a eso, por ejemplo, le puedo dar el gráfico dinámico y no a la otra tabla que es más grande. Entonces, si me posiciono en esta tabla y le digo gráfico dinámico ahora, le inserto un gráfico dinámico, ese gráfico dinámico representa en realidad a la información de la otra tabla, pero de una forma resumida en solamente un gráfico que, se, que sí se entienda, por llamarle de alguna forma. ¿sí? Y puedo hacer lo mismo con otra tabla con solo fecha. Y puedo hacer lo mismo con otra tabla con solo cliente, por ejemplo. Entonces puedo tener tres gráficos al mismo tiempo al lado de mi información bruta o mi información más grande, que es mi tabla dinámica con esa combinación de las tres. Entonces cada vez que yo necesito mirar algo, entonces voy mirando el gráfico que representa mejor los datos. En este caso le tengo a eh, autoimprenta y manual. ¿sí? O sea, a esto le puedo poner leyenda. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, etiqueta de datos, le puedo poner un título si quiero. Y otra cosa, acuérdense que el gráfico está encima de la hoja, por lo tanto, si esa tabla que puse solamente con el efecto de graficar estos datos, entonces puedo ponerle el gráfico encima y taparle, por ejemplo, la información de esa tabla dinámica. ¿sí? De esta que hice nomás para, para, para generar mi gráfico dinámico. Entonces, visualmente yo quedo viendo una tabla dinámica que abarca de la columna hasta la columna D y al lado. Tengo un montón de gráficos diferentes que me permiten ver, digamos, la información eh, pormenorizada o por, 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 por cada dato, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que iba nomás es poder hacer que eso se quede encima de esa tabla dinámica de arriba, milagro, eso. Entonces, ahí yo no le veo a la otra tabla, o sea, al que le voy a mostrar, yo ni le muestro lo que hice, digamos, ¿verdad? Yo le muestro nomás la información eh, que yo quiero dar énfasis, ¿sí? Eh, en bruto, mi tabla dinámica, pero mis otros gráficos son este que tiene que ver con solo el tipo de factura, después puedo hacer la copia de esa tabla dinámica que quedó atrás del gráfico, puedo copiar y pegar abajo y cambiarle, o sea, puedo, puedo dejar solo cliente, por ejemplo, en ese. Hace un poco de eso, un ratito. Eso, copias, llevas ahí, pegas, y a ese le cambias, a en vez de tipo, eh, como de tipo de factura, le pones eh, cliente, ¿sí? Por decir nomás algo, en realidad ustedes le pueden poner lo que quieran, ¿sí? Pero para tener una idea de cómo se presentarían datos en una planilla donde ya tengo tabla dinámica y quiero adjuntar los gráficos para poder representar mejor la información, entonces a eso ahora le graficas o le otra vez, otro gráfico dinámico, pero que solamente esté afectado por esta información, sí. Inclusive puede ser una torta, porque al ser solamente un, ¿cómo se llama eso? Una serie, la torta representa mejor, digamos, la información. Bien, perfecto. Entonces, ese también ya puede taparle ahora a. Cuidado nomás ahí con... eso, eso, perfecto. Le ponéis que le tapa la tabla de de no, está abajo. Entonces, y un gráfico más que puede ser de. Eh, ¿Cómo se llama? De fecha, ¿sí? Entonces, tenés al mismo tiempo las tres cosas. Tenés eh, la fe... el gráfico de fecha por separado, gráfico de tipo de factura por separado y gráfico de cliente por separado. Y, con el, y este es el. Ay, perdón. Hola, hola, ¿me escuchan? Sin querer, no nomás toque ahí mi, mi botón de apagar. Eh, entonces lo que le estaba diciendo nomás es que ahora tenemos un plus de ver en una sola pantalla. Eh, y así visualmente es agradable poder ver, ¿cierto? Hay que explicar nomás, ¿verdad? Al que yo le voy a exponer esto, le tengo que explicar qué es lo que está mirando o cómo tiene que entender la información que, que le estoy mostrando, digamos, ¿verdad? Pero esa un poco es la idea, ¿verdad? De poder tener en un solo pantallazo, así tipo un tablero de control, en donde se pueda eh, visualizar, digamos, la información al corte de, no sé. Del fin de mes, o a corte de hoy, o al corte de la semana pasada, o al corte de ayer, qué sé yo. ¿verdad? Entonces, esto puede quedar, digamos, diseñado de esta forma, y nosotros ya sabemos que la, la base de datos se va a ir actualizando diariamente, o cada hora, o cada mes, y vamos nomás dándole la actualización. El actualizar la tabla dinámica de, de, de la izquierda hace que todos los otros gráficos también vayan. Cambiando una vez que, que eso se actualiza, digamos, ¿verdad? Pero eh, eso un poco es la, 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 lo que uno busca, digamos, para poder, utilizando tabla dinámica, presentar o representar lo mejor posible la información cuando uno tenga que dar sus reuniones con, con los jefes, con los compañeros, o, o al público, ¿verdad? O al cliente, o al proveedor, eso ya depende con quién es tu reunión, digamos, ¿verdad? Pero no sé si se, si se puede captar un poco la. La importancia de conocer un poco esta herramienta de tabla dinámica y los gráficos dinámicos, ¿verdad? Se entiende, profe. Bueno, fantástico. Todavía no les mostré porque quería ir mostrándole un poquitito más lentamente, pero pues ya que estamos haciendo esto, vamos a hacer un poco algo. Me voy a adelantar nomás a la clase, ¿sí? Andate, eh, necesito que te pongas sobre tu tabla dinámica una celda por lo menos. Y va a salir la, la herramienta de tabla dinámica. Ahora quiero que te vayas a, a, a analizar. Andate a analizar. En analizar, quiero que miren en el centro hay un grupo de botones llamado filtrar. Ese grupo de botones llamado filtrar tiene una opción diciéndote insertar segmentación de datos. Entra un poco en insertar segmentación de datos. Bueno, les presento. Segmentación de datos. ¿Qué es? Es una herramienta de filtros, pero visualmente más agradable que el filtro tradicional de la tabla dinámica. ¿Y por qué les muestro esto? Porque una vez que yo ya tengo una tabla dinámica que presenta mis datos, unos gráficos que también presentan eh, gráficamente esos datos, sería bueno poder conocer lo que es una segmentación. ¿Por qué? Porque ahora, con cualquiera de estos campos de la tabla dinámica que también se ven en esta lista, yo puedo hacer cortes, por pues eso se llama así, segmentador, ¿sí? O sea, hace cortes al informe dependiendo de qué seleccione. Bueno, en este caso, supongamos que nosotros tenemos en pantalla eh, cliente, tipo de factura y fecha, ¿verdad? Entonces, supongamos que yo quiero hacer cortes de algunos campos que no están en la tabla dinámica. O sea, en realidad puede ser que están y que no están también. Entonces quiero que tildes dos uno que esté que sea cualquiera o fecha o cliente o, o tipo de factura y otro que no esté que puede ser que puede ser localidad puede ser localidad puede ser eh, vendedor cualquiera de ellos y le das aceptar al darle a aceptar quiero que noten que van a aparecer eh, diseños de los elementos de cada uno de los campos, sí. Entonces eso puede estar otra vez a la derecha de los gráficos. Eh, en realidad son elementos diferentes que permitirán hacer filtros, sí. Entonces esos segmentadores le van a permitir hacer una visualización dinámica de los datos que ustedes tienen en su tabla dinámica. Ojo, nosotros Partimos de la tabla dinámica para ver los segmentadores. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier cambio que yo haga en los segmentadores van a afectarle a la tabla dinámica. Vamos a ver un poco si se ve o no se ve ese cambio. Supongamos lo siguiente. Yo digo, ah, mira qué interesante este informe. Pero yo ahora quiero ver solamente el del tipo de cliente VIP. No sé, quiero ver un poco cómo está ese tema. Entonces, quiero que te vayas al segmentador VIP y tildes VIP. Hagas clic en VIP. Entonces es como un botón, pero quiero que me atiendan con lo siguiente, ese cambio solo le afectó a la tabla dinámica, no hacia los otros gráficos. ¿Por qué? Porque los valores, o sea, porque todavía esos otros gráficos no están vinculados con las otras tablas dinámicas. ¿Se puede vincular? Se puede vincular. ¿Y qué es lo que yo voy a ganar con vincular las otras tablas o los otros gráficos dinámicos? O sea, para entender, esa tabla dinámica que acaba de cambiar tiene relación con el segmentador que yo acabo de tocar. Lo que no tiene relación ahora es la otras, o son las otras tablas dinámicas de las cuales yo generé los gráficos dinámicos. Por eso, si yo toqué esto, cambió solo la tabla dinámica, pero ¿qué tengo que hacer para que al tocar VIP cambien también el gráfico de tipo de factura, el gráfico de clientes y el gráfico de fecha? para que solamente se vea la información de lo que yo acabo de tocar, que es VIP, cosa que ahora todavía no está siendo así. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Se puede, sí se puede. ¿Cómo? De la siguiente manera. Quiero que ahora se tenga en cuenta que así como hace rato, cuando insertamos el gráfico, el gráfico tenía su herramienta. De hecho, vamos a hacer un repaso. Ándate un poco otra vez a tu tabla dinámica. Solo en tu tabla dinámica una celda. Quiero que miren que a la cinta de opciones ahora le acompañan dos pestañas que son de las herramientas de la tabla dinámica. Cuando ahora te vas al gráfico, andate un poco a uno de los tres gráficos, a cualquiera nomás. Selecciona el gráfico. Cambia ahora la herramienta de las tablas dinámicas por las herramientas del gráfico y tiene tres pestañas. Cualquier cambio que yo haga en estas tres pestañas le afecta al gráfico seleccionado. Anteriormente, lo que, lo que yo podía tocar era o analizar o diseño, pero eso le iba a afectar solo a la tabla dinámica. Y así como estamos viendo que tenemos para la tabla dinámica y para el gráfico, ¿qué pasa ahora cuando te vas al segmentador? Andate un poco al segmentador donde vos tocaste VIP, es decir, al de tipo de cliente, pero en vez de tocar VIP, toca en general al segmentador. Es decir, en la parte blanca, viste, ya abajo de VIP está medio vacío. ¿verdad? Ahí toca, ahí toca. Bueno, ahora quiero que noten que las herramientas de segmentación de datos presentan una pestaña llamada Opciones. Vamos a entrar un poco en esa pestaña ahora. En la pestaña Opciones, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver qué son los cambios que yo le puedo hacer a este segmentador. ¿Qué cambio le puedo hacer? De tamaño, cantidad de columna. Ahora, por ejemplo, los elementos de tipo de cliente se ven en una sola columna. Yo puedo ponerle todo en vertical, puedo ponerle más. Columnas, puedo ponerle eh, una dimensión diferente, que es lo que se ve hacia la derecha, puedo cambiarle de color, eh, pero eso yo dejo a criterio ¿ustedes, para que ustedes diseñen como ustedes quieren ver. Acá lo importante es cómo se vinculan los segmentadores con las otras tablas, y eso es lo que les quiero mostrar, eso es lo importante. Quiero que vean que en el medio, o sea, hacia la izquierda de los colores, hay un botón llamado Conexiones de Informes. entramos con ese botón un ratito. Bueno, Conexiones de Informes presenta acá cuál es el vínculo que hay de este segmentador con la tabla dinámica original, pero me muestra abajo las otras tablas dinámicas también. Hace un poco clic ahora en las otras tablas dinámicas 2, 3 y 4, es decir, en la casilla de verificación que aparece a la izquierda. Ahí, ahí y ahí. No sé si hay uno más, no creo, ¿verdad? Ah, sí, la, la última, la, la última también está eso. Entonces, ahí vamos a darle a aceptar. Y al darle a aceptar, ¿qué quiere decir? Que ese segmentador que acabé de tocar ahora le afecta también a todo lo demás. A la tabla dinámica 2, 3, 4 y 5. A ver, vamos a ir eh, viendo un poco. Volve un poco a tocar VIP. Para entender nomás si al tocar VIP desaparece el filtro. No, no desaparece. Entonces, allá arriba, en la esquinita de ese segmentador, aparece un embudo con una X roja. Tocarle un poco a ese. Porque al darle clic, entonces va a desaparecer el filtro. Y ahí es como que cambiaron también los gráficos. No sé si nos dimos cuenta. Ahora el gráfico se ve como se veía originalmente hace rato. Bueno, ahora, toca un poco potencial en ese segmentador nomás todavía. Bueno, ahora quiero que me entiendan de la siguiente forma. Lo que acabamos de hacer fue conectar todas las tablas dinámicas con este segmentador. Y al conectar las otras tablas dinámicas que tienen un gráfico dinámico, el gráfico dinámico también ahora cambia dependiendo de la información que yo estoy eh, cambiando en el segmentador. Pero repito, el cambio que se hace en este segmentador nomás es el que está afectado a, los, a las otras tablas dinámicas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo también quiero afectar a las otras tablas o a todas las tablas al mismo tiempo. Los otros dos segmentadores, tengo que hacer lo mismo que hice con el segmentador tipo de cliente, con el segmentador cliente y con el segmentador localidad también. Bueno, ¿qué fue lo que hice? Andaba un poco a seleccionar ahora el segmentador de la izquierda, milagro. Ese. Pero traté de agarrarle ahí. Eso. Andate ahora a las. Ah, Estamos en la, las opciones. En conexión de informe, andate conexiones de informes, el que está al lado de todos los, los colores, allá arriba, a la izquierda, eso. Y ahí vas a tener que hacer otra vez la selección de todas las tablas dinámicas. Entonces, de esta forma, el segmentador cliente también va a afectarle a todas las otras tablas cuando le toquemos. Entonces, supongamos que ahora yo quiero ver solamente de Universidad Nacional. Andamos a seleccionar el, eh, de, el segmentador ya cliente, Universidad Nacional. En ese momento, él me está mostrando solamente los datos de ese elemento de la Universidad Nacional en cuanto a tipo de factura, en cuanto a cliente, en cuanto a fecha y en cuanto a lo que se ve en la tabla dinámica. Me están pasillando. O sea. Estamos haciendo un tablero de control dinámico que eh, involucra una tabla dinámica que tuvo que haber armado varios gráficos que hicimos a través de copias de esa tabla dinámica principal y una vez que tenemos todas las tablas dinámicas con los gráficos dinámicos, insertamos segmentadores y estos segmentadores se están conectando ahora con todo lo que yo tengo dibujado, por llamarlo de alguna forma, en esta hoja. Qué me falta? Vincularle ahora al segmentador localidad. Vamos a ir a seleccionarlo un ratito al al segmentador localidad. Nos vamos a ir en conexión de informe porque vamos a tener que volver a repetir otra vez la selección de todas las tablas. Y una vez que hicimos eso, ahora sí todo está vinculado. Los cambios que yo haga en cualquier segmentador le afecta a toda la información que veo en mi tablerito de control, ¿sí? que es mi tabla dinámica y mis gráficos. Bueno, ahora se puede jugar, digamos, ¿verdad? o sea, puedo ir viendo las diferentes combinaciones. Ojo que todavía yo le estaba diciendo hacer selección de un elemento. ¿Qué pasa si en el segmentador se quiere seleccionar más de un elemento? Por ejemplo, si te vas a hacer clic en Yambi, andamos un ratito a hacer clic en Yambi. Ahora, él me muestra solo los datos de Yembry, pero ¿qué pasa si quiero seleccionar en y Encarnación? ¿Cómo normalmente se seleccionan más de dos o más de un elemento en Excel? Si yo no presiono otra cosa que clic, solamente me da la opción de encarnación. Pero ve un poco si con control te permite hacer la selección de varios o no te permite. Prueba un poco. ¿No hay caso? No. Bueno, ¿por qué no hay caso? Porque al lado de ese botón del embudo con la X roja hay un botón. Que es el que permite hacer la selección múltiple. ¿sí? Entonces, yo voy a tener que activar en el segmentador donde voy a hacer la selección múltiple ese botón. Cuando eso está activo, entonces ahí yo voy a poder ir a seleccionar encarnación y ñembú al mismo tiempo. Anda un poco ahora y sin control nomás. Presiona un poco ñembú. Ahora se ve encarnación, pero al presionar ñembú, entonces ahora se ven los dos. ¿sí? Pero con ese botón activo, digamos, con la opción de selección múltiple y eso puedo hacer también para los otros segmentadores entonces me voy a tipo de cliente y le activo también la selección múltiple me voy a cliente y le activo también la selección múltiple entonces en ese momento cualquier clic que yo haga en el segmentador correspondiente va a ser que se muestren valores eh, combinados pues llamarle de alguna forma sí no solo un elemento de ese segmentador y eso es lo que se va a ir mostrando en todos lados, en la tabla dinámica y en los tres gráficos que nosotros insertamos. Es una idea nomás que les estoy dando, ¿sí? O sea, yo entiendo que es la primera vez que estamos viendo todo esto, aparte de la tabla, el gráfico dinámico también, el segmentador, pero creo que es muy bueno conocer esto porque a esto normalmente queremos llegar cuando tenemos la información en tabla dinámica y queremos hacer una presentación. Y normalmente en esa presentación yo arranco con una visualización eh, de datos y después me dice, y no, no podemos puedo, no puedo ver ese dato así mismo, pero solo de tal cosa. Si yo no armé esto antes de la reunión y le voy a tener que decir, no, pero te puedo armar para la siguiente o qué sé yo. Pero la idea es tratar de hacer en esa reunión los cambios. Entonces yo ya puedo tener todos los campos de mi tabla o de mi base de datos como segmentadores, vincularlos todos a, lo, a todos los gráficos, a todas las tablas, y cuando me presento en esa reunión, entonces yo ya estoy ahí pendiente de las preguntas que quieran eh, visualizar la, la, la información y creo un ratito esas combinaciones con ayuda de los segmentadores conectados. Esto la verdad que es demasiado bueno poder saber hacerlo porque quedas, digamos, como un capo ahí en la, en la reunión cuando sucede esto y vos puedes demostrar tu manejo de Excel a este nivel, digamos, ¿verdad? Entonces sería muy bueno que esto se practique, evidentemente, no cuando la reunión se hace, se, se ponen a hacer esto, sino mucho antes, digamos, para que quede todos los gráficos bien explicados, que, que al mirar la información uno ya pueda leyendo los títulos, leyendo la etiqueta, ya pueda ir viendo qué es lo que se está presentando, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es muy bueno poder conocer y saber hacerlo, digamos, ¿verdad? ¿Qué tal para que me están copiando hasta acá? Bien, bien, preso entendido Bueno, fantástico. Vamos a dejar ya en otra, otra hora. Vamos a dejar hasta acá no, en problema. la siguiente. ¿sí? Ya vamos a ir haciendo los ejercicios eh, hasta terminar, ¿sí? Bueno. Perfecto. El, el viernes. Eh, Ustedes pueden el viernes, no tienen problema hacerlo el viernes. No. Dale. Yeah. Entonces yo les voy a, le voy a estar escribiendo antes otra vez. ¿Les parece? Dale, dale. dale. Fantástico. Gracias. Estamos, quedamos chao, así. Chao. Nos vemos. Gracias, chosito.